Antes de nada deciros que estoy sorteando esta tarjeta de 25 euros por los 135.000 seguidores y los requisitos son suscribirte al canal, dejar un pedazo de like y comentar qué te ha parecido. Con esto podrás comprarte diamantes de Free Fire y dos pases Elite. Mucha suerte a todos, gente. Hey, ¿qué pasa, Va al canal y en este caso un vídeo os va a enseñar una lista de armas para Battle Royale. En este caso es una lista hecha para armas que convendrían que estén en Free Fire. Y antes de nada, quiero advertiros y quiero avisaros de que ninguna de estas armas puede que no metan ninguna de estas armas. Simplemente es una lista de armas que convendría que estén en el juego. Nada de esto está confirmado, ni nada de esto, quiero decir, nada de esto está confirmado, así que yo que vosotros me quedaría con nombres de las armas que os voy a enseñar hoy en este vídeo por si acaso en algún futuro meten alguna de estas y pues vosotros ya lo sabíais o ya sabíais qué arma era de antes vale esto me lo ha dicho el moderador Razboy que os dejaré su Instagram por la descripción por si queréis seguir un poco Free Fire más a fondo enterándoos de todo lo pri los primeros de todo y vale lo dicho os voy a enseñar la lista que ha hecho él con su opinión y varias de las armas que veréis en la lista ya están en el juego porque esta lista la he hecho con armas que, que deben de estar en Free Fire pero también a algunas de las que están ahí ya están porque deben de estar entonces están, quiero no sé si me explico, pero quiero decir que muchas de las armas que veréis ahí ya están en el juego, pero muchas más que no veréis ahí no está en el juego, quiero decir, muchas más que veréis ahí no está en el juego. Vale, antes de nada, también le pregunté sobre otro tema y os voy a enseñar por aquí la captura. Vale, le pregunté sobre el cambio de clima, quiero decir, por el clima nocturno y me dijo que eso era fake, así que eso por ahora no está nada confirmado. Y por lo otro, que la lista de armas que os pondré por ahora, por pantalla, las fotos de las armas, esperad un momento, ahora os las pongo. Que no está nada confirmado tampoco. Simplemente lo que pasa es una lista que ha hecho él con armas que convendrían que metan en un futuro en Free Fire. Vale, vamos a empezar. Aquí como veis, a mí me gustaría que metan la WA2000 que está por arriba. Luego por abajo está la M249 y por ahí también estaba la VSS. Que como os he dicho, muchas armas de las que están aquí ya están en el juego. Pero es porque merecen la pena estar en el juego. Así que lo dicho, aquí seguimos con la siguiente foto. Que la AUG, la verdad, a mí me gustaría que esté. Y la XM8 también es que a mí me encantaría que metan más francos. Ya sé que me han metido hace poco la Dragunov. Que por ejemplo, aquí podréis ver la Vector. Que últimamente se está rumoreando bastantes cosas sobre ella. Que yo ya os traeré un vídeo explicando sobre todo lo que debéis saber de la Vector. Y luego en esta última foto, yo no creo que metan ningún arma de esta última foto, perdonadme. Porque creo que no son armas tipo Free Fire. Quiero decir, no sé si me explico. Pero las armas de Free Fire tienen algo, no sé. Son todas muy parecidas y son todas de. Un tipo, y estas son bastante extrañas. Y la verdad es que no creo que metan de esta última foto ninguna. Luego de las otras, quién sabe si meterán alguna. Todavía no están confirmado. Pero yo que vosotros me fijarían en alguna. Ponedme por los comentarios cuál es la que más os gusta. Yo que vosotros me fijarían en alguna. Por si en algún futuro la meten. Que vosotros ya sabíais que estaba o que era una de las armas que podrían meter en un futuro. Así que, gente, espero que apoyéis mucho este vídeo. Yo voy a seguir ahora con la partida, que os la estoy comentando por encima. Lo dicho, esta gorra me la compra hace nada, es nueva, espero que os guste. Voy a hacer a partir de ahora los gameplays con la otra gorra y con esta. Hasta que me crezca el pelo, porque si no lo sabíais me he rapado y ahora estoy medio calvo. Así que por eso hago con gorra, porque la verdad es que queda mejor con gorra. Vale, seguimos con el gameplay y os dejo de contar mi vida. Lo dicho, a mí en mi opinión, la que más me gustaría que metieran es la XM8, porque está súper guapa. Os, os la habré puesto en la miniatura, lo más seguro, porque es la que más me gusta y toda la lista que ha hecho mi amigo Razboy. Y pues, aparte de esa, me gustaría también que metan alguna otra que he visto por ahí que podría que use balas AR o SMG, no lo sé seguro. Pero yo creo que hay alguna de balas AR que tiene pinta de usar balas AR, que está muy pero que muy guapa y que estaría muy pero que muy bien que la metan en el juego. Así que lo dicho, quedaros con las. Con las armas que os he puesto por las fotos, porque es una lista de armas que, que merece la pena estar en Free Fire. Y varias de ellas ya las ha adivinado mi amigo Radboy. Así que gente, estas predicciones son muy buenas. Fijaros en todas las armas, tenedlas en mente, ponedme por los comentarios cuál es la que más os gusta. Y yo creo que en un futuro puede que vayan metiendo poco a poco alguna de estas armas. ¿Quién sabe? Vale. Seguimos con el gameplay. Aquí llevaba cuatro que él antes arriba me había robado. Una o dos, mi compañero, pero no pasa nada. A uno que me había cargado yo, que la había tumbado. Y al otro, pues que lo hemos matado entre los dos con la ballesta. Y vale, aquí se estaba cerrando en Vimasacti, la verdad, bastante extraño. Creo que era el segundo punto ya, si no me confundo. O puede que no, eh, quién sabe. No, creo que era el primero. Vale, aquí me viene a atropellar un chico con el coche, ni de coña, estaba claro que no me iba a atropellar. Nada, me esconda aquí en la casa, le empieza a disparar por aquí y digo imposible que siga vivo, imposible que siga vivo, le llevaba disparando ya un mogollón y digo vale, le va a dar dos tiros más, nada, seguía vivo y digo tengo que ir a por él, tengo que ir a por él por narices, así que voy directamente a por él. Y lo dicho, gente, si queréis que haga un vídeo hablando sobre la Vector, que ahora hay bastantes rumores de que va a salir, pues yo os explicaré todo y si está confirmado o si no está confirmado, porque yo tengo toda la información sobre ella. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejadme un pedazo de like, suscribiros y hasta la próxima, chavales. Adiós. I still got a lot of shit to learn, I'll admit. It.